El día 19 de, de este mes, por lo tanto, habrá manifestaciones en todas las ciudades de, de España. Por no perderme en consideraciones, hemos hecho eh, apreciaciones en cuanto a la opinión que nos merece la reforma, apreciaciones de inconstitucionalidad en relación con algunos eh, aspectos que están valorando los servicios jurídicos para si es el caso pues establecer las vías para que si finalmente esto en su versión actual termina siendo aprobado por el Congreso de los Diputados tras el proceso de tramitación parlamentaria pues busque el cauce de resolución en la vía judicial, en la vía del eh, constitucional. Le hemos eh, trasladado nuestra opinión, que por otra parte parece que comparte el Gobierno, no porque nos lo haya dicho ahora, sino por lo que le hemos escuchado al presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Esta no es una reforma que vaya a cambiar las condiciones que, de manera que permita generar empleo a corto o medio plazo. En nuestra opinión, todo lo contrario. Con las nuevas facilidades que se introducen para el despido, esta es una reforma que está llamada a destruir mucho empleo a corto plazo en nuestro país.